Hola, bienvenidos a Mi Barrio Cuenta. Este es un espacio en donde los medios de comunicación comunitarios, alternativos y ciudadanos tienen su lugar. Hoy desde la Iglesia San Antonio de Padua nos escucharemos a través de una emisora virtual y conoceremos a un hombre que cuenta historias desde la cotidianidad. Dara, ¿y a vos qué programación te gusta escuchar en una emisora? A mí lo que más importante me parece es que sea variada. Hoy nos escapamos de la ciudad y nos vinimos para el corregimiento de San Antonio de Prado. Precisamente aquí pasamos por la emisora Frecuencia Estéreo, donde nos dieron algunos consejos para hacer una buena parrilla de programación para radio. Aprendamos entonces en el siguiente tutorial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet Montoya Mejía, hago parte de la emisora comunitaria Frecuencia Estéreo 88.4. Hoy vamos a hablar de la importancia de tener una buena parrilla de programación, de cómo saber qué colocar en nuestras emisoras. Uno de los puntos más importantes es saber qué es lo que necesita la comunidad, o sea, tener un conocimiento de esa zona de incidencia donde llegamos nosotros con nuestro medio. Si la tenemos por dial, pues obviamente tenemos una zona de incidencia más pequeña. Si la tenemos virtual, ¿a qué punto y a qué comunidad queremos llegar? El segundo punto importante es el horario en el cual queremos emitir nuestros programas. Siempre, sabemos que, por ejemplo, en las mañanas la comunidad que más escucha una emisora es madres, cabeza de familia, mientras están haciendo sus oficios. Entonces, procuremos hacer programación adecuada para ellos. Si sabemos que podemos incidir en unas instituciones educativas donde hay menores, hagamos programación adecuada para ellos. No llenemos nuestras parrillas simplemente por llenar, por colocar unos programas y ya. No, esa no es la idea. La idea es poder llegar a la comunidad. Si somos emisoras comunitarias, la emisora comunitaria está hecha para llegar a la comunidad, para hablar de la comunidad y generar ciudad. Como tercer punto, y como les decía ahorita, somos radio comunitaria. Lo más importante en nuestra comunidad es tener una interacción permanente con nuestra comunidad. Si tenemos una página de Facebook, si tenemos una página web, si tenemos una línea en nuestra emisora, abramos esos micrófonos. Que la comunidad se exprese. Estamos con Juan Esteban, uno de los jóvenes que disfruta del parque de ruedas y de esta infraestructura cultural en el corregimiento. Juan, ¿a vos cómo te parece todas estas edificaciones, el parque de biblioteca, la UBA, este parque de ruedas? No, pues personalmente a mí me parece todo lo que han hecho aquí, el parque de las ruedas, juntando la biblioteca, más la UBA allá abajo. Me parece que son espacios públicos para que toda la gente que le guste los deportes. Como cuarto punto tenemos la estructura de los programas. También sabemos que las emisoras comunitarias tenemos que competir de cierta manera con la emisora comercial. Entonces, de pronto para los oyentes, hay muchos oyentes que les guste escuchar temas de tertulia, diálogo, conversatorios, pero no podemos olvidar la música. Entonces la idea es traer temas veraces. Tenemos que ser responsables con los contenidos emitidos. Invitación, amigos, también es a que ahorita andamos en esto de las tecnologías de la información y la comunicación. No es solo producir para la radio, para la emisora, no. Podemos coger el tema de las páginas web, del Facebook, transmitir para llegar a mayor cantidad de personas y poder generar lo que nosotros debemos de generar, espacios de cambio, de diálogo y de ciudad. Aquí hacemos las de MacGyver. En la voz de los corregimientos, lo que sobra es ganas y malicia indígena. En San Antonio de Prado, esta emisora virtual hace lo que sea por llevarle a la comunidad buena música, información cultural y ambiental. Esta es la voz rural de Medellín.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Antonio Bedoya, los acompaño desde el corregimiento de San Antonio de Prado para contarles un poco sobre el proceso de la voz de los corregimientos. Vamos a tratar dos temas muy importantes. Tenemos el Festival Internacional de la Danza del Folclore. La voz de los corregimientos es un proceso, un medio de comunicación. Lo que buscamos es contar todos los procesos sociales que se dan en los 5 corregimientos de la ciudad de Medellín. Entonces, los temas que tratamos tienen que ver con esos procesos. Lo que queremos es contarle a la ciudad cómo van avanzando tanto los procesos de la administración como los mismos procesos sociales que hace la comunidad dentro de los 5 corregimientos. Tenemos entonces lo que es San Cristóbal, San Antonio de Prado, Altavista, Santa Elena y Palmitas. ¿Qué personas se encargan de dar estos temas? O sea, nosotros ubicamos más que todo los líderes sociales, que son los que viven día a día. Buscamos las organizaciones, que son los que hacen que estos procesos sean posibles, ¿cierto? Entonces ellos mismos, que sea la misma comunidad la que nos cuente qué es lo que está pasando en cada uno de los corregimientos. Básicamente tenemos 2 eventos principales abiertos a la comunidad. La parte técnica está conformada, lo que son computadores, ¿cierto? Nosotros tenemos 3 computadores, un computador principal, que es el que se encarga de almacenar la mayoría de información y los programas que nos permiten hacer las transmisiones, ¿cierto? Tanto a nivel audiovisual como también a nivel de radio. Los otros auxiliares lo que hacen es alimentar con ciertos temas, ¿cierto? Para facilitar un poco también la comunicación. Contamos con micrófonos, un par de micrófonos fijos de cable y 2 micrófonos inalámbricos también, pues, para permitir cuando las personas tienen que movilizar un poco y hacer unas transmisiones también desde afuera. Una consola, que es la que nos permite mezclar todo el sonido, tanto de música, cuando necesitamos audio, cuando necesitamos voces también. Los invito a que nos conectemos con la www.lavozdeloscorregimientos.com. Muchas veces hay deficiencia de los equipos, de pronto por uso, un cable, ¿cierto? Hay veces, de verdad, le pasan a uno situaciones donde en una vereda se vino embalado por un simple cable que le faltó o que se dañó y pues toca salir corriendo a conseguirlo. Muchas veces, de pronto, alguien que le facilite, le toca a uno hacer la de MacGyver. Muchas veces haría algunas improvisaciones y algunas adaptaciones ahí para poder resolver. Un día se cayó la emisora del aire, se bloqueó el computador, cogí yo mi celular, coloqué un 2x1, empecé a improvisar y haga locución mientras por acá, por un lado, hágale a ese computador hasta que logré desbloquear todo, volví a conectar todo y no se notó, pues, el daño. Bueno, muchachos, continuamos aquí en lavozdeloscorregimientos.com. A ver, ¿cómo la están pasando? La emisora cuenta con 3 plataformas: La Voz de los Corregimientos, El Parche Juvenil y también la Red Corregimental de Medios. Nosotros hacemos un video, por ejemplo, si vamos a tratar un tema de medio ambiente, vamos y hacemos algunos videos de medio ambiente, eso lo editamos acá, hacemos unas grabaciones de sonido también, pues, para, digámoslo así, dar más información sobre el tema que vamos a tratar y todo queda, pues, grabado en un mismo video. Lo que se hace es que esto se publica en las 3 plataformas, luego se publica también en las redes sociales. Lo que queremos es facilitar, pues, que la gente conozca lo que está pasando en los corregimientos y que nos ayuden a alimentar este proceso. ¿Cómo? Muy fácil, nos llaman, nuestro teléfono es el celular 304-445-0554, el fijo 306-3032, y nos cuenten información de su barrio, de su sector, de su vereda, para nosotros publicar esto en la emisora. No se muevan, enseguida regresamos con la historia de Alberto Mesa, un hombre que lleva 35 años contando las historias del corregimiento de San Antonio de Prado. Si subes a San Antonio de Prado a comer trucha, pásate por el Lagartódromo, justo al lado de la Casa de Gobierno. Aquí encontrarás a Alberto Mesa, un periodista comunitario con 35 años en el medio, quien ha encontrado en las personas que conoce los personajes para sus historias.
soy rockero, nueva trova cubana, música del mundo, no... Aunque tengo una amiga que es joven, me metió mucho el reggaetón, ¿sí o qué? Y me, como se dice vulgarmente, me soyo el reggaetón cuando estoy con ella, ¿sí? Pero lo principal mío es el rock. ¿Qué va, muchachos? ¿Qué va, Alberto? Aquí hablando el maestro José Horacio Betancur. Alberto Mesa es un líder comunitario referente del desarrollo cultural y social del corregimiento. Una persona muy importante y realmente es uno de los amigos incondicionales con este corregimiento. Toda mi vida la he dedicado a la comunicación porque es una manera de participar activamente del desarrollo de nuestro corregimiento. Yo inicialmente soñaba con estar con RCN, con Caracol, ser un periodista por allá de todo eso. Y me siento ya, y tuve una oportunidad de estar por allá y conocer, y me di cuenta que era mejor la radio comunitaria, que era mejor los medios comunitarios, porque se siente más las noticias, se siente más los reportajes, se siente más los informes, porque verdaderamente uno ve el cambio que se suscita en el sector, porque visibilizo a mi gente, a mi propia gente. Recordar lo del libro, pues, perdón, no, que vuelva a lo del libro. ¿Usted tiene el libro inédito, lo tiene el libro en machote o tiene el libro ya impreso? No, el libro ya terminado. En ese entonces, ministro Villegas, como él tenía paso por acá para su finca en Armenia, siempre paraba acá y empezamos a desarrollar la idea de la reglamentación a nivel nacional desde el Ministerio de la Radio Comunitaria en el país. Entonces nos unimos a todo el proceso que había en los demás departamentos y logramos que el ministro nos hiciera ese decreto. Alberto, le conozco yo desde hace muchos años, cuando existía el Teatro Cordillera. Allí, junto con su madre, con la mamá, venía a ayudar a hacerle el aseo al Teatro Cordillera. De hecho, ha sido uno de los grandes formadores de la cultura en San Antonio de Prado, por el medio de las comunicaciones. El Lagartódromo, eso lo colocó Rodrigo Matagortúa. Colocó el nombre así porque es al lado de la Casa de Gobierno. Y ahí nos encontramos los líderes, los comunicadores, los de cultura, los de deportes, todo mundo, porque es el punto donde se desarrollan los proyectos. Porque las reuniones que se hacen ahí en la Casa de Gobierno, te salimos de ahí a comentar lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, o nos encontramos ahí antes para ir a las reuniones. Entonces es la fuente de información número uno de acá del corregimiento, la felicidad de los demás, porque es como una enfermedad que yo tengo. Yo trato a lo máximo de servir y se ha convertido en algo tan bacano para mí. Se me acerca la gente a preguntar cosas, cómo soluciono tal cosa, cómo hago tal cosa, y yo no pensaba ser así, pero se me fue dando. Entonces cuando ayudo a una persona y sale adelante, yo soy feliz con eso. Don Eutimio. Deportes son de muertito. Don Eutimio, ¿cómo me le va, hijo? A los que están soñando con un proyecto de vida en la comunicación, han elegido una de las mejores profesiones, porque es una profesión que da mucha satisfacción, que da mucha alegría y que sirve mucho, porque le sirve a la comunidad enormemente. Lo que se está proyectando es que nadie utilice dinero, que nadie utilice dinero. Hoy Seara, ¿vos cómo haces para buscar información y noticias? Pues yo lo hago a través de redes sociales como Facebook y Twitter, o directamente en los medios oficiales. Es que estamos en plena era digital y cuatro comunicadores sociales, periodistas, la tienen clara en estos momentos. Otra Banda es un periódico que migró del impreso para tener más interacción con su Comuna 16, Belén. En mi cuadra cuenta les contamos su historia. Hola, soy Carlos y hoy les quiero hablar de Otra Banda.
Otra Banda es un periódico participativo, comunal, inclusivo, que nació en el 2016 con la intención de generar un espacio para las personas. Estamos en el proceso de cambio de pasar de un periódico impreso a totalmente un periódico digital. Tenemos la intención de que este periódico supla la necesidad que tiene el barrio como tal de la información, de generar un espacio para jóvenes, adultos, niños, donde puedan expresarse. Migrar al sector digital nos parece una muy buena opción porque al abrirle las puertas a la comunidad en el medio digital, nosotros buscamos la interactividad con las personas. Enviar, recibir videos, dar información pertinente. Nos interesa mucho lo que es el tema deportivo porque Belena es muy grande, tiene mucha amplia oferta deportiva y también nos interesa eso y lo que son las historias de vida de los barrios, lo que es el adulto mayor, los niños muchas veces. ¿Por qué enfocamos también mucho el adulto mayor? Porque en Belén hay mucho, el Parque Belén ha sido considerado desde hace años como un centro de reunión de diferentes adultos mayores. Nosotros hacemos la reportería y ya después lo que hacemos es escribir todo y yo me encargo de mirar entonces cómo queda la redacción final. Entonces Daniel, que es el reportero, él es el que escribe todo lo que hacemos y ya luego llego yo y ya desde mi punto de vista entonces ya lo que hago es editar, sea eso, la editorial y los artículos que nos llegan de otras personas que también quieren hacer parte del periódico y que quieren escribir para él. Nosotros estamos realizando en este momento un proyecto piloto que es un taller de contenidos para medios. Como decimos que el periódico de nosotros es un periódico incluyente y que la idea es que todas las personas participen, entonces con los niños de 10 y 11, lo que les estamos invitando es que ellos también participen de nuestro periódico, creando el contenido que ellos crean que es relevante e importante que las demás personas conozcan. Puede ser en video, puede ser un texto, puede ser en cualquier formato. Lo que nosotros les enseñamos es cómo se hace una entrevista o cómo se recolecta información, cómo se verifican las fuentes y ya ellos deciden cómo hacer eso, si ya sea en video, sea en archivo. Estamos haciendo como ese programa piloto y así todos hacemos parte del periódico Otra Banda. Me sueño haciendo un Belén en paz porque llevamos tocando mucho tiempo lo que es el tema de Altavista, Belén Rincón, que lleva azotado la violencia mucho tiempo este barrio y toda la comuna, y quisiera, por lo menos en mi parte, llegar a ese retrato periodístico, a ese informe periodístico de que Belén está en paz, de que Altavista fue en paz. Yo sé que es un poco utópico, pero me gustaría hacer eso, un Belén que no tenga violencia, especialmente en el sector de Altavista que ha sido tan vulnerable en los últimos años. Por ahora vamos a un corte, pero cuando regresemos le pondremos la mirada al medio ambiente. Rodando en el territorio, caminando sobre estas calles, buscando historias y narrando lo que ocurre en el corregimiento de San Antonio de Prado. En esa se la pasan los jóvenes del colectivo Canaguaro Films, que con su videoclip Clima quieren plasmar su mirada del medio ambiente, opinión que comparten con la rapera Shoray, que le canta a las problemáticas sociales. Mi nombre es Sebastián Pérez, yo hago parte del colectivo audiovisual Canaguaro Films. Actualmente desarrollamos un proceso de formación que se llama Rodando el Territorio. Es una serie de talleres que busca una mirada etnográfica, sociológica, del audiovisual, comunitaria, pues como andar las calles, buscar historias, narrar lo que nos pasa en el territorio. Este proceso empezó hace unos años con el colectivo Puerta Abierta, fue quien impulsó el proceso de los talleres. Ahorita lo hemos continuado nosotros pues como Canaguaro, ya es como que dos versiones del taller. En medio de esos talleres encontramos pues como una mujer muy especial, Shoray,
que le canta pues desde el rap a las problemáticas sociales. Los invitamos para que chequeen el videoclip de Clima. Es una mirada que desde el corregimiento y desde la parte rural tenemos del medio ambiente y de cómo se viene comportando el clima en la ciudad de Medellín y en el país. Aparecemos en YouTube como Canaguaro Films, pero también aparece el canal de comunicación Experta Abierta, que han sido como los dos procesos en los cuales hemos intentado robar el territorio en San Antonio de Prado. Es un día genial que resplandece por su brillo y la brisa no va mal, perfectas condiciones para ir al trabajo o a donde pueda cada quien según sus altibajos. Se ven felices quienes van por estas calles, o eso parece cuando observo sin dar más detalles. Ya pocos piensan en suplir necesidades de verdad, porque el partido se avecina y hay que festejar con cualquier cosa. Una ciudad vibrante. Por cualquier cosa. Pero es normal, hay que respirar profundo, salir y hacerse el de las gafas, eso sí es seguro. Si matan árboles o aumenta la contaminación, eso no importa, calle y mire siempre la televisión. Es normal, hay que hacerse los ciegos mientras se secan ríos y hacen en montañas agujeros. Y hay que agradecer si nos saquean con todo, con palmaditas en la espalda nos tiran de todos modos. Que hay que pagar y financiar en nuestras cuentas por cobrar, que rebelarse es un absurdo, solo un ideal. Aumenta la temperatura como aumentan los impuestos, se los digo, es la locura. Pero no hay que preocuparse ni cuestionarse nada, solo por Facebook saludarse, porque ahí sí les digo, hay grandes héroes del país que bien defienden la corona, que se indignan porque sí. Luego me pongo a ver, somos un pueblo terco, tan terco que se vende a pedacitos por acuerdos. Y es bien curioso, los bancos nos ayudan, ayuda entre comillas, sabemos lo que buscan, sabemos todo, pero somos marionetas de papel, nos venden la felicidad con cuotas bajas de interés. ¿No lo ves? Parece un cuento pretencioso, la rata que se come hasta sus huesos por morosos. ¿O es que no ven? Este es un círculo vicioso, un cuento cruel y pernicioso, donde somos peones del ajedrez, pero dejamos que los reyes nos gobiernen y nos den el pan y el circo, que se disfrutan el montón mientras el clima nos anuncia el nuevo Armagedón. Y Andrés, por hoy llegamos al final de una nueva emisión aquí en Mi Barrio Cuenta, pero recuerden que el domingo tendremos la repetición a partir de las 4:30 de la tarde y que ustedes pueden interactuar con nosotros en las redes sociales con el numeral Mi Barrio Cuenta. Y el próximo miércoles ven un nuevo capítulo de Mi Barrio Cuenta a las 5:30 de la tarde. Y si quieres recordar los que ya pasaron, puede ingresar a www.telemedellin.tv/programa/Mi Barrio Cuenta. Por Telemedellín, 20 años con vos.